Nuestra esperanza se vio fortalecida. La esperanza de que es posible volver a tener un Panamá próspero, un Panamá con oportunidades para todos los panameños. Recorrimos el país, tocamos puertas, caminamos veredas, visitamos hogares, en lugares donde nunca había habido un presidente. Mirando a los ojos, estrechando manos, abrazando y escuchando con el corazón las necesidades y los deseos de la gente. Visitamos cientos de comunidades rurales, pueblos, ciudades, comarcas, barrios urbanos, mercados, hospitales, plazas, en todo el país. En cualquier lugar donde pudiéramos encontrar un panameño que quería que lo escuchara. Y en cada rincón del país, la gente nos pedía a gritos que querían que regresara el cambio. En este lugar, que está a metros de la presidencia, aquí a unos solos pasos, hoy hay personas que se van a acostar a dormir sin comer, con hambre. Personas que se van a acostar a dormir con miedo. Eso no es aceptable en un país que tiene 24 mil millones de dólares de presupuesto. Esto tiene que cambiar. Y hoy les doy mi palabra de que esto va a cambiar a partir del 1 de julio. Vamos, vamos a tener mejores días. Desde que arrancamos esta campaña, nosotros decidimos hacerlo de forma sencilla, de forma orgánica, sin grandes eventos costosos y sin contratar artistas famosos y sin despilfarro. Porque eso... eso es un descaro. Eso no es lo que quiere ni lo que merece el pueblo panameño. Hoy, habiendo niños con hambre, jóvenes sin oportunidades, hospitales sin medicina, hay candidatos a presidente que deciden malgastar la plata en eventos masivos. Y lo peor de todo, ¿qué fue? Que de un lado tenían al pueblo y en el otro lado tenían a la cúpula del partido comiendo buffet, comiendo bien. A Luis y a mí no nos van a agarrar en ese tipo de eventos, se lo quiero decir. ¿Eh? Nosotros creemos en estar cerca de la gente. Nosotros en esta campaña lo que más hemos gastado son las suelas de nuestros zapatos recorriendo todo el país. Hoy cerramos como empezamos. Caminando y escuchando por 24 horas seguidas. Y escuchamos porque no se puede conocer y no se puede encontrar soluciones a los problemas del pueblo panameño si no se les escucha. Y ustedes saben que yo sé escuchar y estoy capacitado para escuchar. A los miles de panameños, a los miles de panameños que me han permitido, a mí y a Luis, a mi esposa Vicky, entrar a sus casas, escucharlos, estrecharles la mano, darles un abrazo. Hoy quiero agradecerles nuevamente por esa oportunidad. Agradezco principalmente a Dios por darme la oportunidad de recorrer este camino. A mi esposa Vicky,
Vicky. Gracias. Gracias, Vicky, por ser mi compañera de vida y por creer en mí y caminar no atrás de mí, caminar a mi lado y apoyarme en todo lo que hago. Vicky, Vicky. Vicky, cuento contigo también para que siempre me mantengas los pies sobre la tierra. A mis hijas y a mi hijo. ¿Dónde están? Son tantos que no caben, están por todos lados. Ahí están escondidos. Gracias de verdad por su amor incondicional y por darme ánimo para seguir adelante. A mi papá y a mis hermanos que me impulsan todos los días para seguir adelante. A mi mamá, que está en el cielo, seguramente mirando. A ella nunca le gustó la política, pero yo sé que ella estaría orgullosa de la forma en cómo nosotros estamos llevando esta campaña y la manera como queremos cambiar el país. Gracias, mami, por todo, y te prometo que nunca voy a traicionar los valores y los principios que tú y mi papá me inculcaron. A mi compañero de fórmula, Luis Casís. Casís, Casís. A Luis, a su madre, su hermano, su esposa y sus hijos, porque estos proyectos son familiares. No afectan solamente al candidato, sino a toda la familia. Gracias por aceptar ser parte de este proyecto que va a traer soluciones y bienestar al pueblo panameño. Y aquí, te quiero pedir, Luis, que no cambies, de verdad, que no cambies, porque tú estás aquí a mi lado para asegurarte de que la voz del pueblo sea escuchada y para ser el garante de que vamos a luchar juntos por los panameños más desprotegidos y los que menos tienen en este país. Bueno, ya sabes, Casís, todo Panamá y yo estamos confiando en ti. Gracias, gracias a mi equipo de trabajo que no ha dormido en los últimos meses, inspirado por la convicción de que Panamá merece vivir mejor. Gracias también a las miles de personas y voluntarios que han entregado con pasión su tiempo y su energía para sumarse a esta causa. Los panameños no exigen más que el derecho a vivir con dignidad. Dignidad. Tener un país distinto al que vivimos hoy. Un lugar de oportunidades, con crecimiento económico, con empleo y plata en el bolsillo para hacerle frente a los gastos a diario. Y también un país seguro
y justo. Un país con medicinas garantizadas para todos. Un país con educación de calidad para sus niños y sus jóvenes. Un país donde las mujeres no tengan que renunciar a sus sueños porque no tienen a dónde dejar a sus hijos. Tener un hijo para una madre más nunca se va a convertir en una barrera o un obstáculo para salir adelante. Cuenten con eso, mujeres y madres panameñas. También queremos un país en donde los productos del campo sean bien pagados y tengan prioridad sobre los productos extranjeros. En donde nuestros panameños con discapacidad y sus familias no sean olvidados y sean incorporados y sean parte de este gran país. La gente no olvida los tiempos buenos que nosotros vivimos hace 5 años. No se olvida que ya vivimos en un país en el que nosotros a diario estábamos orgullosos de tener progreso. No olvidamos los 5 años en que Panamá creció como nunca. No vamos a olvidar que fueron tiempos de oportunidades y de esperanza, en donde la economía crecía. Por eso nos dicen a dónde vamos que quieren volver a lo bueno. Y por eso nuestro proyecto y nuestra misión es que lo bueno, que lo bueno. Para eso estamos aquí hoy en este Parque de Santa Ana, para que se oiga fuerte y claro, de manera diferente, podemos hacer las cosas y vamos a retomar el rumbo y vamos a recuperar lo bueno. Yo como presidente y Luis Casís como vicepresidente y el nuevo gabinete y el nuevo gobierno de Panamá, vamos a lograr que lo bueno vuelva para todos los panameños. Para todos los panameños. ¿Qué nos hemos encontrado estos 5 años que hemos estado caminando? ¿Qué nos hemos encontrado? Un aumento en las necesidades de la gente. Necesidades de todo tipo. Un aumento en el desempleo. Aquí todo el mundo quiere un trabajo. Antes lo tenían, ¿sí o no? Tenemos que recuperarlo. El agro abandonado. Inseguridad en todas las calles. Falta de agua potable. Niños que se acuestan a dormir con hambre. Esto no puede seguir así. Tenemos un país sin prosperidad, sin oportunidades y sin esperanza. En la calle me dicen todos los días, pero todos los días, hace 5 años vivíamos mejor. Queremos que lo bueno vuelva. Podías dormir tranquilo porque tenías un buen empleo, tenías más plata en el bolsillo. Salías a la calle con alegría y seguridad de que te iba bien a ti y a tu familia. Hoy tenemos un desastre económico y social, que es insoportable. La gente no aguanta más. Este desastre tiene nombre y apellido. Se llama Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, su asesor. Los dos corresponsables, el PRD, con este gobierno del desastre que estamos viviendo hoy en Panamá. Ustedes lo saben. Los que co-gobernaron son corresponsables de lo que estamos viviendo. Por eso tenemos que ganar este 5 de mayo y llevar los votos a las urnas. Que no se laven las manos diciendo Cortizo que los últimos 10 años desligándose del gobierno actual, ellos fueron parte
de ese gobierno y por eso Panamá está como está ahora mismo. Mira, Panamá sufrió 5 años muy duros en este gobierno de Varela y de sus aliados del PRD. Prometieron, pero no cumplieron. Hoy te han quitado el empleo, te han quitado la seguridad, las oportunidades, te han quitado las medicinas de tus hijos y la plata del bolsillo. Aquí no hay nada. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes aguantan 5 años más de lo mismo? Esto no lo aguanta nadie. Esta pesadilla se acaba el domingo, este domingo. Eso es lo que está en juego este domingo, este 5 de mayo. Dejar que nos sigan robando el futuro o hacer un cambio radical y salvar este país. La buena noticia es que este gobierno nos puede haber quitado mucho. Nos ha quitado mucho, pero no nos ha quitado la esperanza de que podemos volver a vivir mejor y soñar en grande. Hace 5 años, Varela y el PRD intentaron destruir a Cambio Democrático, intentaron destruir un partido, pero al final acabaron destruyendo un país, acabaron destruyendo lo que habíamos logrado para los panameños, el crecimiento económico, el empleo, las oportunidades de progreso que teníamos en Panamá. Pero hoy, ustedes saben, trataron de destruirnos, pero no pudieron. Hoy estamos más fuertes que nunca. Hoy. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben aquí. ¿Estamos o no estamos más fuertes que nunca? Hoy. ¿Vamos o no vamos a ganar las elecciones del 5 de mayo? Varela, escucha a esta gente que está aquí, que te grita que te vayas ya. ¡Fuera! Varela, tú, el PRD y Cortizo le arrebataron la candidatura a Ricardo Martinelli Berrocal. Pero el plan. Pero este plan del gobierno con el PRD no les va a resultar. Nosotros vamos a ganar la alcaldía y vamos a ganar la presidencia de la República el 5 de mayo. No vamos a permitir que nos arrebaten el sueño de tener un mejor futuro. Vamos a defender con firmeza el derecho que tienen todos ustedes, que tiene el pueblo panameño, de votar por quien le dé la gana. No vamos a permitir que nadie decida por nosotros ni por ustedes este 5 de mayo quién irá a la presidencia de la República. Así será. Lo tenemos bien claro. Ustedes saben que en el gobierno pasado traímos progreso y bienestar, pero todo, sobre todo,
traímos esperanza. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer de la mano de ustedes, de la mano de los mejores. Me comprometo a formar un gobierno con hombres y mujeres de reconocida trayectoria, con solvencia moral, para garantizar la credibilidad del próximo gobierno de cambio democrático. La economía de tu familia no se puede dejar en las manos de alguien que prefiere gastar millones de dólares en un cierre de campaña cuando hay gente país que no tiene nada ni para comer, que no hay medicinas. Yo les quiero ofrecer mi experiencia, mi capacidad, mi carácter, mi voluntad, mi fortaleza y mi compromiso absoluto de reactivar la economía panameña para que tengan el empleo y las oportunidades que ustedes y su familia se merecen. Para tener empleo, para generar los 400.000 nuevos empleos y más oportunidades, necesitamos también invertir en el futuro, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Nuestro sistema educativo está en crisis y necesita reformas fundamentales. Pero la diferencia entre nosotros y los demás es que no hablamos solamente de ideas, hablamos con hechos y cumplimos lo que prometimos. Si no invertimos en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, no vamos a poder lograr la competitividad del futuro que estos niños merecen. Y quiero decirles algo, hablando de competitividad en el siglo XXI. Yo recorro el país y veo escuelas sin internet y niños pobres que no tienen computadoras, no tienen tablet. ¿Quién puede aprender en el siglo XXI sin las herramientas, sin la tecnología, sin el internet, sin las computadoras? Yo me pregunto, yo escucho a la gente hablando de educación de calidad, pero obviamente no han recorrido el país. ¿Ustedes recuerdan cuando iniciaba el año escolar en el gobierno de cambio democrático? ¿Ustedes recuerdan? Yo les quiero prometer que a partir del próximo año, cuando yo sea presidente de la República, Dios primero, va a haber una computadora para cada niño al iniciar el año escolar. Aquí no va a haber una educación para los que no tienen y otra para los que tienen. Compromiso. Cuenten con la computadora para sus niños, para que puedan aprender y puedan competir con todos los otros niños que sí tienen computadora, que sí tienen internet, que sí tienen las herramientas. Yo estoy seguro y estoy dispuesto a que la solución a nuestro problema educativo es tomar las decisiones difíciles que nadie ha querido tomar. Y me comprometo con ustedes en que las voy a tomar, independientemente del costo político. Yo, como padre de 7 hijos, quiero trabajar para que todos tengan las mismas oportunidades, para que donde nazcas no determine ni la calidad de tu educación ni el futuro que te espera. También he conversado con miles de panameños durante los últimos meses y años y me hablan de lo difícil que es conseguir sus medicinas. Muchos están cotizando en el seguro, hay muchos jubilados también, y me dicen: Rómulo, me dan la receta, pero cuando voy al seguro, ¿qué es lo que le dicen? No hay. Este es el gobierno de no hay. Por eso yo tengo un plan de medicinas garantizadas. Los otros candidatos no saben cómo resolver los problemas, pero sí saben criticar. En eso son expertos. No tienen plan de gobierno, no saben lo que dice el plan de gobierno los que tienen,
pero saben criticar. Yo les prometo medicinas garantizadas a todos los panameños que no la encuentren en el seguro por la falta de capacidad y por la falta de disponibilidad. Ya nosotros logramos. Nosotros en el gobierno del cambio teníamos abastecimiento de 98%. Lo vamos a volver a hacer. Les aseguro que van a tener sus medicamentos a todos los panameños. Este 5 de mayo nosotros no podemos jugar con la vida de los panameños. Aquí no se puede votar por alguien que supuestamente le toca o alguien que promete un buen gobierno sin haberlo demostrado. Yo cuando hablan de buen gobierno solamente me pongo a ver la campaña que han llevado y me da miedo realmente. Nosotros somos un partido que cuando gobierna cumple lo que promete. Y lo vamos a volver a cumplir. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. El pueblo solo pide que el gobierno haga su trabajo. No pide más que eso. Y a eso nosotros nos estamos comprometiendo, a hacer las cosas bien, a resolver las necesidades y los problemas del pueblo. Este 5 de mayo tenemos la oportunidad de dejar lo malo atrás y volver a lo bueno. Y yo te pido tu voto y para que aseguremos que el gobierno vuelva a trabajar para la gente y no para unos cuantos. Yo me comprometo a nunca olvidarme de lo que he visto o escuchado recorriendo el país junto a Luis Casís, que a partir del 1 de julio será la voz del pueblo en el gabinete. Panameños y panameñas, que nos escuchas, no nos podemos volver a equivocar como país. Que no te confundan, no permitas que las cosas se queden como están, que sigan así o que empeoren. Si quieres un verdadero cambio, vota por nosotros, vota por Cambio Democrático, vota Gancho al 5. Cambio Democrático y su partido Alianza están comprometidos en hacer las cosas diferentes. Por eso hoy yo te hablo a ti, Panamá, te hablo con el corazón y humildemente te pido tu voto. Te pido que me des la oportunidad de servirte otra vez. En mí tendrás un presidente honesto y capaz, con voluntad, que no va a descansar hasta lograr cumplir todas las promesas y los compromisos que hemos adquirido personalmente recorriendo Panamá. Yo estoy convencido que los panameños somos capaces de alcanzar lo que queramos, cualquier meta, si nos lo proponemos y si estamos dispuestos a trabajar juntos. Es momento de reconciliarnos, de echar adelante, de dejar las peleas y la persecución política que tienen al país como está. Juntos, juntos vamos a cambiar Panamá. Y yo les quiero decir que ya viene el cambio. Viene el tiempo de volver a sonreír, de volver a ser felices, del progreso y la esperanza, de volver a hablar y ser escuchados, de volver a reactivar la economía, de tener un país que sea un lugar en donde nos quitaron el sueño, vamos a pasar a ser un país que soñamos en grande. Hoy te quiero pedir que este domingo salgas a votar. Vota con toda tu energía, con tus ganas, con tus fuerzas. Dile a tus familiares, a tus amigos, compañeros de la universidad o del trabajo. Diles que entre todos, este 5 de mayo, vamos a decidir el futuro de Panamá.
Esta es nuestra oportunidad. Es la oportunidad de cambiar Panamá. Es nuestro momento de luchar por lo que queremos. Con tu ayuda, con tu voto, vamos a ganar el 5 de mayo, Dios primero. Y este 5 de mayo, gancho al 5 para que lo bueno, viva Cambio Democrático, viva Panamá, que Dios los bendiga a Panamá. Muchas gracias a todos. Rómulo. Ahí está, el agente del Chorrillo. Y solamente le quiero dar las gracias primero a Dios por esta oportunidad que nos ha dado en el día de hoy. Y segundo, a Rómulo por esta oportunidad que nos ha dado a todas nuestras familias humildes que hoy día han sido ignoradas por este gobierno actual. Mi vicepresidencia, Rómulo, y te lo digo aquí con nuestra gente y con mi barrio que me veo que sé que es el Chorrillo, que estamos aquí. Quiero que sepas que esta vicepresidencia, primero que todo, permisito por acá. Por acá. Rómulo, te lo digo como siempre, no voy a cambiar, no quiero saco, no quiero corbata, no quiero oficina, mi oficina es esta, mi gente. Rómulo, te invito y de aquí vamos a trabajar. Así vamos a trabajar con nuestra gente, escuchándola, llevándole la solución a los barrios, a las provincias, a la vereda, a la comarca que hoy día la utilizaron como bandera política y están totalmente olvidados. Yo solamente le pido a todo el pueblo panameño que esta dupla presidencial, no le va a fallar, señores. Y así como estamos hoy, así vamos a trabajar con ustedes, junto al pueblo, junto a nuestra gente y junto a las familias humildes. Solamente les doy gracias porque lo bueno, gracias. ¡Arriba, mi gente! ¡Bandera! ¡Arriba, arriba, arriba! Lo bueno vuelve, lo bueno vuelve, lo bueno vuelve. Esta pauta ha sido aprobada por el candidato Rómulo Rux del Partido Cambio Democrático.